Hola, hola, feliz tarde para todos. Un saludo especial a quienes nos acompañan esta tarde en el stand de la Universidad Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les damos la bienvenida en nombre de la editorial UNAL y agradecemos a quienes nos acompañan hoy en la presentación de dos libros de la Facultad de Medicina sede Bogotá. A continuación, le voy a dar la palabra al profesor Rubén Ernesto Caicedo Beltrán, director del Departamento de Cirugía de la Facultad. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Bueno, muy amables, muy buenas tardes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a este evento de sus novedades editoriales. Vamos a hacer la presentación de una obra que se llama Toracostomía a drenaje cerrado y toracentesis. ¿Cuánto sabemos acerca de estos procedimientos? Que presenta a profundidad el tema del drenaje torácico, fundamento en la fisiología torácica, los aspectos epidemiológicos, las técnicas operatorias y su cuidado posquirúrgico, la identificación y solución de complicaciones, el uso específico de nuevos sistemas de drenaje pleural. Para eso contamos con la presencia del autor, el profesor Álvaro Casallas Gómez, que es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general de la misma institución, de la Nacional, especialista en cirugía de tórax en el hospital, de Hospital Santa Clara, ASCOFAME, el fellow en cirugía de tórax de la Universidad de Southern California, máster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en salud laboral de la Universidad Nacional de Colombia. Y actualmente es profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bienvenido, profesor Casallas, y tiene usted el micrófono para que hablemos un ratico sobre la obra. Rubén, muchas gracias. Realmente para mí es un gusto compartir con ustedes en el día de hoy, producto de un trabajo de bastante tiempo, de bastante dedicación, pero que creo que ha resultado muy significativo, como trataré de, en unas pocas palabras, demostrar la importancia de esta temática. Este texto se escribe como consecuencia de unas reflexiones de mi parte. Entonces, se escribe un texto que es la primera edición que se lanza el 1 de abril del presente año. Tiene 8 secciones, 20 capítulos y 213 páginas. Es el conjunto, tiene su respectivo ISBN, es un libro digital por ahora, pero también tiene un ISBN para efectos de si se quiere hacer una impresión del texto en papel. Es un trabajo desarrollado en conjunto con la Facultad de Medicina, con el Centro Editorial de la Facultad, en la Universidad Nacional de Colombia. Yo quiero muy brevemente decir cuáles son esas reflexiones, las principales, por lo menos, que me llevaron a escribir esta obra. En primer lugar, mirar la parte histórica. Si uno mira 460 años antes de Cristo, Hipócrates ya utilizaba el drenaje del tórax y para eso hacía una incisión y colocaba un tubo. No tenía todos los elementos que hoy en día conocemos, pero de hecho hace muchos años ya existía el drenaje del tórax a través de un tubo. Galeno, 130 después de Cristo, refiere muy esporádicamente el uso de lo que hacía Galeno, pero realmente él era más dedicado a la patología y más dedicado a la clínica que no a la cirugía.
hacia 1860 un médico británico, John Hunter, habla del drenaje del empiema pleural con un poco más de técnica de lo que existía previamente. Pero fue en 1875, y en eso lo quiero recalcar, que corresponde a Playfair y Hewitt, quienes crearon el drenaje cerrado, la trampa de agua. Y ese es el principio básico prevalente, inclusive hasta hoy en día. Ha habido muchos desarrollos desde el punto de vista de técnicas quirúrgicas, en el tórax, de desarrollos de, desde el punto de vista de imágenes, invasión de la cavidad pleural, en cuidados intensivos, avances muy significativos, el aspecto del video que se ha incorporado a la medicina en una forma sumamente rápida. Pero en el fondo de todo esto, la toracostomía, drenaje cerrado, después de varios miles de años, sigue estando ahí. Sigue siendo el sello de agua y sigue siendo el principio. El siguiente aspecto que me llama la atención es la frecuencia de uso. En el año 2017, en los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ellos refieren o reportan 1.5 millones de pacientes que experimentan un elemento de derrame pleural que de alguna manera va a tener que ser manejado por algún tipo de procedimiento invasivo. Si nosotros extrapolamos a Colombia, en donde no encuentra unos datos muy precisos, con una población de 48 millones de personas, se da uno cuenta de algo significativo. Y es que aproximadamente en el año, en el país, existen entre 180 y 220 millones de pacientes que ameritan alguna intervención de la cavidad pleural. Y me comentaba hace un momento el profesor Caicedo que el 85% de los traumas torácicos requieren un tubo de tórax y se solucionan con un tubo de tórax. Un 15% aproximadamente requieren de algún procedimiento quirúrgico, pero al final de cuentas, los sometidos a un procedimiento quirúrgico también requieren tubos de tórax. De tal manera que una primera conclusión es que la toracostomía, drenaje cerrado y los sistemas de drenaje torácico no son procedimientos que están obsoletos. Y que diga uno que pronto van a desaparecer del escenario terapéutico quirúrgico, por el contrario, cada vez más se encuentra un aumento significativo de los tubos de toracostomía. Desde el punto de vista de mi motivación para hacerlo, está una motivación académica. Afortunadamente uno, pues con esa vena de la academia, siempre trata de mirar qué aportarle a la medicina desde ese punto de vista, de tal manera que esa motivación para mí ha sido bien importante. En segundo lugar, proveer un instrumento de trabajo para los estudiantes, para los residentes, para los médicos generales, es decir, que tengan un instrumento profundo para poder trabajar sobre él. Y tal vez el tercer elemento de motivación es todo lo que uno ve de errores a nivel de clínicas y de hospitales. Yo les voy a mostrar un poquito adelante esas complicaciones, cómo son de frecuentes, y hace que tengamos nosotros que mirar un texto como este con el propósito de orientar un adecuado manejo. Y tal vez dentro de todo eso son las complicaciones en series muy grandes de pacientes demuestran que se producen complicaciones, que los tubos de tórax se complican
aproximadamente entre un 90, entre un 19.4 y un 37%. Es decir, es una barbaridad. Si uno mira el 30%, es uno de cada tres. Y si es el 20%, pues es uno de cada cuatro. Entonces, eso hace que tengamos que ponerle mucha atención, porque ese tipo de complicaciones no solamente se traducen en compromiso de la evolución adecuada de los pacientes, sino también en índices de mortalidad que no resultan admisibles para este tipo de procedimiento. Cada capítulo entonces está pensado mirando los factores de riesgo. Hay pacientes que tienen muchos más riesgos, que tienen comorbilidades y que por consiguiente pueden tener complicaciones que son mucho mayores, y por consiguiente ese es un factor inicial en el momento de mirar cada uno de los capítulos. Están los aspectos técnicos, están los aspectos del control posoperatorio, del retiro de los tubos, de los catéteres, una descripción muy cuidadosa de un conjunto de complicaciones que pueden sufrir esto y que didácticamente han sido divididas en capítulos distintos para facilitar el aprendizaje. Y se presentan también en el libro los catéteres, se presentan en el libro la válvula de Heimlich, aclarando una serie de situaciones que permiten su uso adecuado, y otros sistemas de drenaje del tórax que cada día emergen con mayor fuerza. Además, incluí un capítulo sobre los aspectos críticos a tener en cuenta cuando se va a colocar un tubo de toracostomía. Uno de esos elementos críticos es, primero, que tenga la indicación. Un segundo elemento es el consentimiento informado. Y quise insistir en eso porque cada día es más importante que ese consentimiento informado para todo tipo de procedimiento operatorio y en algunos de manejo médico. Es muy importante tenerlo para evitar problemas, especialmente de naturaleza legal. Hay que reconocer que este no es un procedimiento menor, que se considera procedimiento mayor una gastrectomía, procedimiento mayor una lobectomía pulmonar, pero esto no es un procedimiento mayor y así no es. Realmente es un procedimiento que no es menor y que hay que ponerle mucha atención. También se incluye un capítulo sobre la toracocentesis, más o menos bajo el esquema general presentado para la toracostomía a drenaje cerrado. El conocimiento de los otros sistemas de drenaje pleural, cuando están indicados, y hay una descripción de la técnica para mostrar que no es fácil utilizar y colocar un catéter pleural, sino que tiene su ciencia y no es para una persona que no tenga experiencia en ese tipo de técnicas. Y al final presento unos aspectos legales y jurídicos. Esos aspectos tienen que ver que son procedimientos que no es para manos no expertas, primero. En segundo lugar, que hay una responsabilidad de tipo penal y de tipo civil cuando ocurren complicaciones. Y en tercer lugar, lo que se llama la parte de responsabilidad compartida. Es decir, todo el grupo, incluido enfermeras, terapistas, médicos, residentes, etcétera, de alguna manera, en caso de aparición de una situación no prevista y que altere la salud o altere la vida del paciente, y la familia decida indagar sobre qué fue lo que pasó, hay una responsabilidad de todo el grupo, y por consiguiente todo el grupo en salud debe estar perfectamente entrenado y
bajo protocolos y bajo cursos de instrucción, tienen que manejarse adecuadamente estas cosas. Sí. Una pregunta. Ese resumen, digamos, de un compendio tan importante, de un procedimiento que teóricamente es bastante usado, tiene que ser, digamos, algo obligado que un estudiante de medicina lo sepa hacer bien, un médico que termina, o sería, digamos, un patrimonio ya como de un residente, de un especialista de cirugía, o cómo lo ve usted? Yo creo que la mayoría de estos procedimientos, no hablemos de Bogotá, ni hablemos de Medellín, de Cali, pero sí miremos un poco más a la periferia. Y la mayoría de estos procedimientos los realiza un médico general. Un médico general que debe estar bien entrenado. Y creo que esta herramienta que estamos proveyendo con la participación tan importante de la Facultad de Medicina, creo que va a ayudar mucho a esa experticia que debe adquirir el médico general. De tal manera que yo termino aquí diciendo que agradezco mucho al decano, que desafortunadamente no nos ha podido acompañar, pero está el profesor Caicedo, a quien agradezco igualmente, a los pares evaluadores, que yo no los conozco totalmente, pero que hicieron posible el tránsito de esta obra, al Centro Editorial de la Facultad, en coordinación por parte de Vivian, a Irma, mi esposa, la doctora, y al resto de mi familia, pues que me apoyaron, porque a veces uno tiende a dejar un poco las cosas de lado cuando se cansa, pero el apoyo que he tenido ha sido muy importante. Y a todos ustedes que han asistido a este acto, también les quedo profundamente agradecido, y cualquier pregunta, pues estaré dispuesto a presentar. Yo tenía pues una presentación para mostrarles a dos amigos que he tenido, el profesor Feliciano y el profesor Kenneth Mattox, quien escribió un prólogo a propósito de esta obra, está escrito también por él. Ellos han sido conmigo unos padres verdaderamente y una guía sumamente significativa en todo este trabajo del primer texto y de este segundo texto que estoy sacando en el día de hoy. Y quiero hacer referencia también al profesor José Félix Patiño. El profesor José Félix Patiño me conoce o me conoció desde que yo era médico general. Y él siempre me impulsó y hasta el último día de su vida siempre estuvo impulsándome y estimulándome para que hiciera este libro y le ayudara con la segunda edición del libro de él, que vamos a ver si es posible que llegue a feliz término, porque no depende todo de mí, sino una serie de autores, y habrá que buscar la participación de ellos y buscarles el tiempo en ese sentido. De tal manera que les agradezco mucho, y si hay preguntas, estoy dispuesto aquí a contestarlos. Gracias. Bueno, entonces, pues, profesor Casallas, le agradezco inmensamente esta obra académica, que es para patrimonio, diría yo, universal, porque esto es un libro que va a ser muy importante para el aprendizaje de los estudiantes, de los internos, de los residentes y para muchos de los cirujanos que estamos ya en el ejercicio como tal. De modo que no sé si habrá algún comentario, pregunta de la asistencia o alguna cosa que quieran decir. De mi parte, hacerle un agradecimiento público al doctor Casallas por esta obra, porque sí es una necesidad que uno ve como especialista en toras, le llegan los complicados. Entonces, yo creo que esa obra sí cubre un vacío muy grande en la medicina. Gracias, doctor. Bueno,
Muy amables, entonces yo creo que un aplauso para el profesor Casallas, por favor. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer el lanzamiento de una segunda obra de otro profesor titular de nuestra facultad, el profesor Jacinto Sánchez, cuyo título es Aprendizaje basado en problemas y tecnologías de la información como estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias de la salud. Él nos va a explicar en qué consiste esto. Este libro nos cuenta, si quiere, profesor. Este libro nos cuenta cómo las ciencias de estudio de la información y la informática biomédica permiten establecer un análisis cuidadoso de los aspectos relevantes de esos procesos de información, donde se pueden identificar características vitales que pueden ser abordadas y manipuladas a voluntad, siendo una ventaja a la hora de alterar los procesos de aprendizaje y, consecuentemente, modificar el resultado final de dichos procesos. Entonces, contamos con su presencia, profesor Jacinto Sánchez, quien es doctor en medicina y cirugía de especialista de la Universidad Nacional y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional, especialista en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana, en gerencia de instituciones de seguridad social de la Universidad Santo Tomás y en informática médica de la Universidad Autónoma. Actualmente es profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña la doctora Angélica Escobar, ¿no vino? Entonces no nos acompaña. Y pues bueno, entonces aquí la tenemos virtualmente, pero entonces bienvenida doctora Angélica, que es magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás, licenciada en literatura y lingüística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en proyectos de desarrollo con perspectiva de género y magíster en estudios de género y LGTB de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, profesor Jacinto, me gustaría que nos cuente cómo es el proceso, cómo llegó usted a hacer esta obra tan importante para la parte académica del país. Muchas gracias, doctor Caicedo. Esta obra, pues, es el resultado de la tesis doctoral sobre aprendizaje basado en problemas. Yo hice el doctorado de educación en la Universidad Pedagógica y uno de los productos fue este libro, ¿sí? Que lo hicimos con la doctora Angélica Escobar, que también hizo una maestría en género y trabajó conmigo en un trabajo en climaterio y menopausia en el Hospital Carlos Lleras, y también fue su tesis de grado en su maestría. Y también con el doctor Oscar Pinzón, que fue interno mío. En esa época yo había hecho la informática médica y nosotros teníamos como una línea de contexto la informática médica. Y él, en su internado especial, hizo esta pasantía y luego hizo también una maestría en los Andes y una maestría en Houston. Ambos, Oscar y Angélica, están en este momento en Houston, por eso no nos puede acompañar, pero participaron, me ayudaron mucho en la parte del doctorado y estuvieron muy pendientes. Hemos trabajado mucho en climaterio y menopausia. Entonces, este es el producto de todas estas reflexiones de este trabajo en el hospital Engativá. El libro se compone de dos partes, la parte del aprendizaje basado en problemas y una parte de biotecnología de la investigación. En la primera parte, entonces, hicimos el módulo de aprendizaje basado en problemas.
que quizá ese fue el trabajo de investigación que se hizo en el doctorado. Este módulo es muy importante porque es el pilar de cómo se enseña el climaterio y la menopausia, cómo es que a partir de un problema los estudiantes aprenden. Digamos, la enseñanza está en el aprendizaje del estudiante. El estudiante es el más importante en la clase. El aprendizaje está centrado en el estudiante. Entonces, eso permite de que el estudiante haga autoaprendizaje, tenga autonomía, participe activamente en el aula de clase y no solamente está activo, sino que se lleva material para estudiar en su casa y puede investigar, puede haber una mejor comunicación con sus compañeros y con su profesor. Entonces, el profesor en el aprendizaje basado en problema es un facilitador, ¿sí? El más importante es el estudiante. El estudiante tiene que buscar las fuentes de investigación y hacer todo el análisis del caso clínico, y luego en una segunda sesión se nombra un líder y ese sí, otro estudiante, y ellos aprovechan la discusión para aprender. Y si todavía queda algo de discutir, ¿sí? Entonces se hace una tercera sesión y donde ellos, mediante la investigación, ellos argumentan, porque la idea es aumentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, por eso es importante este módulo, porque sirve de guía, no solamente para obstetricia y ginecología, sino para todas las ciencias de la salud, para fisioterapia, para fisiatras, para cirugía, para toda la parte de ser un modelo de enseñanza. Quizá nosotros sabemos que el aprendizaje basado en problemas se comenzó en la Universidad de McMaster en 1960, pero en la universidad se está implementando hace más o menos 10 años, porque ya medicina interna otros departamentos han vivido esa experiencia del aprendizaje basado en problema. Entonces, el primer capítulo es sobre el aprendizaje basado en problema. El segundo capítulo es sobre la comunicación, la dimensión comunicativa, que también eso es una parte del aprendizaje basado en problema. Es cómo nos comunicamos con el estudiante. Entonces, si nos podemos comunicar bien con el estudiante en una forma horizontal y no en una forma vertical, donde el profesor tiene la palabra, sino es al contrario, es los estudiantes tienen la oportunidad de discutir, la oportunidad de participar en la clase, entonces se hace una mejor comunicación. Y eso permite que cuando los estudiantes y los médicos estén con sus pacientes, haya una mejor relación médico-paciente. El tercer capítulo es sobre la humanización de la medicina, porque precisamente ahorita se está insistiendo mucho en la facultad que toca humanizar la medicina, ¿sí? Entonces se han hecho diplomados en humanización. Este capítulo habla precisamente esa de la importancia, y el aprendizaje basado en problemas estimula la humanización de la medicina, el mejor trato con los pacientes, y entonces mejora la relación médico-paciente. El otro capítulo es el pensamiento crítico. Una de las cosas que estimula el aprendizaje basado en problemas es la investigación, la argumentación, no es la memorización, ¿sí? Sino el hecho de que el estudiante
lo que aprenda los conocimientos, pero no de memoria, sino que aprenda a argumentar, a discutir, a respetar a la otra persona, ¿sí? Entonces, eso también mejora, digamos, la relación del docente con los estudiantes y mejora la relación también de la paciente, por la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque entonces permite que el estudiante y el médico aprenda a comunicarse con su paciente, aprenda a tenerla en cuenta, aprenda a que ella participe de su tratamiento. Entonces, esa es la importancia de este libro, del aprendizaje basado en problema, para mejorar la comunicación entre los estudiantes y los profesores y mejorar la relación médico-paciente. Profesor Jacinto, digamos, esto es una cosa que, como usted dice, ya lleva un buen tiempo, varios años. En la facultad, el grupo el cual pertenece, no me acuerdo exactamente el nombre, el grupo de apoyo pedagógico, pues ha venido desarrollando estas cosas. ¿Qué porcentaje de los docentes que de la facultad de medicina en este momento cree usted que tienen, digamos, esta idea y que de pronto la pueden estar aplicando? ¿Qué cree usted, digamos, hay mucha gente o nos toca trabajar bastante sobre este tema? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en este momento la universidad está ofreciendo un diplomado de aprendizaje basado en problemas con la Universidad de Dinamarca y precisamente yo estoy haciendo parte de ese diplomado. La universidad se ha preocupado para que sus docentes comiencen a trabajar en el aprendizaje basado en problemas. En la Facultad de Medicina yo pienso que hay un 10% en este momento de profesores que se dedican al aprendizaje basado en problemas, pero se necesita capacitar a los profesores, se necesita involucrar a los estudiantes y en eso está el grupo de apoyo pedagógico que aprovecho para darle mis agradecimientos a la doctora Análida y a la doctora Nora y a todo el grupo del grupo pedagógico, porque yo hago parte de ese grupo desde el 2002, apenas terminé la maestría de educación en la Universidad Pedagógica y desde esa época hemos desarrollado diplomados de educación para los nuevos docentes y siempre hacemos una clase de aprendizaje basado en problemas, pero falta mucho más estímulo. Queremos que de pronto también, ahora que hay reforma curricular, se pueda meter el aprendizaje basado en problemas. Exacto. Mire, es decir, hay ahí otro tópico importante a ver, y es que el estudiante está acostumbrado también, viene desde el colegio, desde la enseñanza, a que le demos todo y él solamente sentarse, escuchar allí y aprenderse, como dice usted, de pronto de memoria las cosas, pero no hacer ese proceso de análisis y todo. Entonces, yo creo que ese el aspecto de trabajarlo, hay que trabajarlo también con el estudiante desde los primeros semestres, porque cuando uno mira, digamos, al final del semestre o algo, dice, profe, pero yo no vi este tema, o de pronto pueda que lo haya visto en un problema, en un caso de estos que se presente, ellos creen que no pasó así. O sea, tenemos que trabajar en eso también, creo yo, de enseñarle al estudiante que esa es una de las formas didácticas más importantes que está en desarrollo ahora. Creo que ese es otro tema que tocaría que el grupo lo hiciera. ¿Cómo lo han pensado? Sí, precisamente con los cursos de los diplomados de educación que estamos haciendo con el grupo pedagógico, es precisamente estimular a los docentes jóvenes, a los que recién llegados, entonces se está estimulando a que tomen esta asignatura y también la universidad también está estimulando con este diplomado que se está haciendo en Dinamarca con la Universidad de Aarbeck, que también es muy importante que todos los docentes lo hicieran. Y hay que aprovechar porque es un diplomado gratis. O sea, los docentes no tenemos que pagar. Entonces, es muy importante que los docentes
de la universidad se estimulen a hacer este diplomado. Y los que nos estamos formando en este curso, que es interdisciplinar, porque están de arquitectura, de artes, de ingeniería, ya empiezan profesores, están motivados en este tema del aprendizaje basado en problemas. Bueno, pregunta, sí. El aprendizaje basado en problemas no puede olvidar el aprendizaje basado en la evidencia. Entonces, basado en la evidencia. Es que el aprendizaje basado en problemas no puede olvidarse de la medicina. Actualmente todo es basado en la evidencia. Y muchas veces se pierde, el rigor científico por estar solamente pensando en la medicina basada en problemas. Y pues yo siempre la practiqué cuando era docente de la Universidad de la Corpas. Por ejemplo, los exámenes que hacía para los estudiantes eran basados en problemas, en escenarios reales, ¿sí? Para que ellos contestaran, pero siempre basado en la evidencia. No, por ejemplo, pues porque hay una parte de su exposición en donde habla sobre, la importancia de que el estudiante participe, ¿cierto?, con sus conceptos y todo eso, pero no siempre es posible que eso sea así, porque hay personas que son muy, desde el principio, ya no más por ser médicos, tienen un ego demasiado alto y se quieren inventar cosas que no están basadas en la evidencia, ¿sí? Y en este momento todo el mundo le va a exigir en todas partes que esté basado en la evidencia. Y es en la Universidad de McMaster donde precisamente más se ha hecho eso, ¿cierto? Entonces, las dos cosas tienen que relacionarse, la basada en la evidencia y la basada en problemas. Porque estoy de acuerdo con usted, porque ya conocimos cuando pasamos por la universidad todas las anécdotas que nos mostraban de Magister Dixit, ¿no? Lo que dijo el profesor es palabra de Dios, y entonces los profesores hacían unas preguntas absurdas, por ejemplo, en anatomía, de meter uno las vértebras en un talego y que cada uno lo sacara, que no sé qué, absolutamente absurdo para lo que debe ser la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, las cosas tienen que ir correlacionadas, basado en la evidencia y basado en problemas reales, ¿no? No para que yo gane, porque yo soy el docente, yo soy el que sé, usted no sabe nada. Entonces, tienen que ir las dos cosas correlacionadas. Sí, la idea es de que el aprendizaje basado en problemas es una metodología. Y uno se puede basar, precisamente como el estudiante tiene que argumentar con hechos, con realidad. Entonces, por eso es que uno los manda en la segunda sesión a investigar, ¿sí? Y al investigar, pues se va a apoyar en la medicina basada en la evidencia. Entonces, es complementario, no es diferente, sino al contrario, la medicina basada en la evidencia ayuda mucho al aprendizaje basado en problema, pero el aprendizaje basado en problema es mucho más grande, porque es que es buscar la formación integral del estudiante. Entonces, dése cuenta que Es que mire, sí. No se puede aplicar para todo lo. Sí, claro, es que finalmente lo que yo creo que teóricamente en esta discusión es de que esa discusión se da basado en un marco conceptual o teórico previo, que obviamente sea basado en la evidencia,
como, digamos, se hace hoy en día. Yo participo, por ejemplo, soy instructor de ATLS y tenemos una cuestión de una discusión interactiva que se hace con los estudiantes. Pero obviamente esa discusión interactiva con pacientes reales colocados así, y esa es la forma como se dicta actualmente el curso de ATLS, la dictamos así. El estudiante tiene que tener un marco teórico claro para poder llegar a discutir. Ahora, que si ya de pronto quiere meterse en otras cosas, o sea, conceptos más novedosos, pues obvio que se pueden introducir, exactamente. Pero tiene que tener obviamente eso, y no obviamente no puede haber, como dicen, un libre albedrío de que el estudiante llegó, que fue que leí en la revista Novedades, o yo no sé. Claro, entonces tiene que ser así. Pero no, pero excelente. Bueno, yo pienso que... lo único que queda es agradecerle al profesor Jacinto por la presentación del libro, esa contribución tan importante que usted ha hecho al país, y digo yo como siempre al mundo, y le decía lo mismo al profesor Casallas, porque es, todos los días tenemos que seguir aprendiendo. De modo que muchas gracias y ojalá lo pongamos en acción en la Facultad de Medicina inicialmente y miramos a ver. Muy amable, muchas gracias.